Nosotros tenemos preparado desde el INTA, salimos con charlas y salimos con jornadas justamente para esos momentos de extrema sequía o de extrema inundación. Obviamente, como vos me decís, hay enfermedades que emergen a partir de la inundación, como es el caso de leptospirosis, la cantidad de abortos que hemos sufrido en los años de inundación, los problemas también de parásitos que acarrea el agua y por otro lado los problemas que trae también la sequía, ¿no? Los casos a veces por ahí de intoxicación con nitratos en sorgos que sufren sequía y al momento de ser consumidos como verdeos que pueden provocar intoxicaciones en los animales. Pero sí, esas situaciones climáticas vienen acompañadas de problemas sanitarios por ahí particulares. Una recomendación que podemos darle al productor es que apueste al diagnóstico, que no se quede con la duda. Tenemos un muy bajo porcentaje de enfermedades que son diagnosticadas por el veterinario y que quedan diagnosticadas en el campo por observación y por experiencia del productor, pero muchas veces no es lo que se piensa. Entonces, yo apostaría mucho más al asesoramiento del veterinario, a la entrada del veterinario al campo, a que brinde un servicio de diagnóstico y poder darle nombre y apellido a las enfermedades que tiene cada productor en su campo.